Lucía Pacheco. Yuy Macías es una de las mujeres beneficiadas, una de las miles de beneficiadas con estas obras que entregamos hoy con esta nueva fuente de agua, y nos quiere contar su experiencia. Yuy. Muy buenos días. Para nosotros es de mayor alegría tener a nuestro presidente en el distrito de Santa Marta, específicamente en la organización Los Almendros, representándonos en las diferentes comunidades que están aquí, diferentes líderes comunales. Yo les voy a pedir a toda la comunidad presente, nos pongamos de pie para agradecimiento a la llegada de nuestro presidente de la República y nuestro ministro, porque para nosotros es de gran magnitud decir gracias, presidente, que se acuerda del distrito de Santa Marta, del Magdalena, que su gente lo quiere. ¡Sí a la paz! ¿Qué dice mi gente? ¡Sí a la paz! Presidente, cuente con Santa Marta, que tiene paz. Muchas gracias, público. A usted. Se pueden sentar. Hablando de paz, si hablamos de una gobernadora de la talla de la doctora Rosa Gómez, estamos hablando... Estamos hablando de una gestora que ha hecho con las comunidades pobres durante, antes y después. Gracias, doctora Rosa Cote, por estar acordándose y trabajar de la mano con nuestro señor presidente. Y si hablamos de un alcalde de la talla de Rafael Martínez. Que trabaja de la cara a cara con su comunidad. Por eso me enorgullece, me honra hoy, Rafael Martínez, que nos representes hoy en el distrito de Santa Marta como alcalde, en solución a nuestros objetivos distritales. Gracias, Rafa, por tenernos en cuenta, y sé que te voy a tener cara a cara en todas las problemáticas de Santa Marta. Doctor Juan Felipe Henao, bienvenido a Santa Marta. Santa Marta lo quiere. Un aplauso para él. Doctor Londoño, muy buenas tardes. Bienvenido. Realizando un trabajo articulado, señor presidente, construimos paz. Y uno de los agradecimientos que hoy le deja la comunidad de Los Almendros y la ciudadanía de Santa Marta es que ojalá tenga en cuenta con estos dos personajes y los representantes a la Cámara que se unan articuladamente para trabajar en un macro proyecto a largo plazo, donde los grandes y medianos caficultores o agricultores de las zonas rurales puedan adquirir sus beneficios, sus productos, y de esa forma ellos puedan generar también trabajo, que eso es construcción de paz. Hoy tenemos que agradecer la gestión de los pozos a inaugurar en la ciudad de Santa Marta, porque en los tiempos atrás hubo mucha problemática, la comunidad enfrentándose con la otra comunidad porque no teníamos agua. Para nosotros es un placer que hoy Dios nos haya bendecido en que Santa Marta comience, Los Almendros comience a beneficiarse de agua. Pero también delante de su autoridad, y con todo respeto, Metroagua, tiene que también meterse en cinturón y cambiar nuestra calidad de agua, presidente. Porque aquí hablamos verdad, presidente. No se justifica que la comunidad esté pagando facturas y comprando el agua. Pero yo tengo fe que usted, como presidente, y que así como nos ha dado la cara en La Habana, Cuba, de representarnos y ayudar a trabajar por la paz,
va a generar un buen servicio de Metroagua a partir de hoy. Yo lo creo. Y para terminar, todos son bienvenidos. Para terminar, tengo fe en Dios, señor presidente y el doctor Felipe, que antes de culminar su gobierno, por fe, el doctor Rafael Martín y la doctora Rosa Cole estarán inaugurando dentro del proyecto los Juegos Bolivarianos las gradas sintéticas. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Julio, por sus palabras. Era la gracias. Y ahora se dirige a ustedes el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos también. Buenas tardes a todos, muy saludos muy especiales a todo el pueblo samario, a todos ustedes, gracias por estar presentes en este evento. Quiero saludar a nuestro querido ministro, Luis Felipe Henao, a nuestra querida gobernadora Rosa Cotes, a nuestro muy apreciado alcalde Rafael Martínez, su señora Zoila, al gerente de Metroagua, José Londoño, y a todos los funcionarios de Metroagua, a los funcionarios del gobierno nacional. Un saludo muy especial a los representantes de la Cámara que hoy nos acompañan, Eduardo Díaz Granado, Fabián Castilla y Franco Lozano, a los comandantes regionales de nuestro ejército, de nuestra policía. Gracias por todo el trabajo que hacen ustedes todos los días, a los integrantes del gabinete, del departamento, del municipio, a la representante legal del consorcio Pozos de Santa Marta, Aida Castro, a los docentes, a los alumnos de las instituciones educativas que nos acompañan. Un saludo muy especial a Olegario Córdoba, nuestro director de la Escuela de Música de Magdalena, a todos sus integrantes, muchas gracias. Me decía Olegario que si lo invitaba al Palacio de Nariño con sus muchachos, claro que sí, Olegario, usted queda invitado a que nos vayan a visitar. Mi casa es su casa, Olegario, de verdad que queda muy invitado. A Judith Macías Pacheco, gracias por sus palabras. Gracias por sus palabras y por su pasión y su compromiso. A todos los miembros de las diferentes etnias, los guayú, los huiva, los cobres que nos acompañan, a los invitados especiales, a los amigos de los medios de comunicación. Qué bueno estar aquí nuevamente en algo que para mí es muy importante, cumpliendo con mi palabra. En el año 2014, yo estuve en Santa Marta cuando estaban en una situación muy, muy difícil. Había racionamiento de agua, había crisis. Yo les dije en ese entonces, sentémonos, planeemos, y yo les prometo que Santa Marta tendrá una solución definitiva en materia de agua, porque sé que Santa Marta ha padecido la falta de agua durante 200 años, y me gustaría salir de mi gobierno cumpliéndole esa promesa a Santa Marta, y les dije, vamos a hacer un plan con tres fases. La primera fase, corto plazo, vamos a perforar 45 pozos para que Santa Marta, durante todo este periodo y cuando venga el fenómeno del Niño, no tenga que acudir al racionamiento y que los samarios tengan la posibilidad de tener agua. Una segunda fase, una solución a mediano plazo, es un acueducto que se va a nutrir de dos ríos, del Toribío y del río Córdoba. Ese acueducto debe ser la solución a mediano plazo y la solución definitiva para que Santa Marta siempre tenga una fuente confiable de agua, debe ser conectarnos al río Magdalena.
Esa es la solución definitiva. Pues bien, hemos venido cumpliendo rigurosamente lo que dijimos en el año 2014. Acabo de abrir un pozo nuevo, vengo de otro sitio donde se abrió otro pozo, hoy se están inaugurando 4 pozos nuevos de los 45 que ya están en funcionamiento. O sea que la primera fase ya se cumplió, y eso es lo que nos ha permitido que en este momento de sequía, el peor fenómeno del Niño que jamás nos haya golpeado a los colombianos, nunca antes habíamos tenido una sequía como la que estamos sufriendo el día de hoy, en estos últimos meses, en estas últimas semanas. A pesar de eso, Santa Marta ha tenido agua por esos pozos que hemos venido perforando y entregándole a la ciudad en forma rigurosa y cumpliendo con la palabra. En cuanto a la fase segunda, el acueducto que se va a nutrir de esos dos ríos, el Toribío y el Córdoba, ya los diseños están listos, la licitación se abre el próximo 18 de marzo y en 18 meses esa solución intermedia va a estar lista. Y la tercera solución también va en camino. Se va a hacer lo que se llama una alianza público-privada. Se va a licitar en febrero 22, es decir, en unos días, lo que llaman los diseños, los estudios y diseños sobre ese acueducto que va a conectar a Santa Marta con el río Magdalena para que nunca más los samarios tengan que padecer de falta de agua. ¡Bravo! Y así estamos cumpliendo a Santa Marta, y en materia de agua le venimos cumpliendo a los colombianos. Yo quiero decirles con mucha satisfacción que hasta el momento, en lo que lleva mi gobierno, 5.2 millones de personas tienen hoy acceso a agua potable que hace 5 años y medio que llevo de gobierno no tenía. 5.2 millones de personas, colombianos, colombianas, que no tenían acceso a agua potable, hoy lo tienen. 5 millones tienen acceso a saneamiento básico, es decir, a servicios de alcantarillado que antes no lo tenían. Eso es un esfuerzo muy importante, pero vamos mucho más allá. Yo le he dicho al ministro, vamos a cumplir con las metas muy ambiciosas que nos propusimos. Ya llevamos 5.2 millones, pero yo quiero terminar mi gobierno con una cifra de 8 millones de colombianos que digan, al final de mi gobierno, yo no tenía acceso al agua potable y hoy tengo. Vamos en 5.2. Nos quedan 2 años y medio, de manera que a trabajar muy duro, ministro, para poder cumplir con esa meta también. Y en materia de saneamiento básico, de alcantarillado, la cifra que yo quiero dejarle al país es la de 7 millones de colombianos que nunca habían tenido saneamiento básico y que van a tener al final del gobierno. Vamos en 5.2 y vamos para 7 millones de colombianos. Eso es parte de ese gran esfuerzo que yo quiero para este país en materia de los objetivos ambiciosos que nos hemos propuesto. Un país en paz, un país con más equidad, un país mejor educado. Por eso se le están haciendo las inversiones en lo social más grandes que se ha hecho en la historia de este país. Aquí en Santa Marta, en el Magdalena, en el Caribe colombiano, en el país, nunca, nunca se han hecho inversiones en materia social como se han venido haciendo en estos últimos 5 años y medio. En materia de conexión tecnológica, por ejemplo, ya todos los municipios del país, todos están conectados con fibra óptica de banda ancha. Todos los municipios
gobernadora de su departamento de Magdalena están conectados con fibra óptica y saneamiento básico. Aquí estamos haciendo también las más grandes inversiones que se hayan hecho jamás en materia de infraestructura. El país entero está en este momento en obra, en construcción. Por donde ustedes van, ven obras de autopistas, de puentes, de aeropuertos. Aquí, el aeropuerto de Santa Marta se está remodelando porque se está haciendo una inversión muy grande. En Santa Marta la remodelación ya está en proceso. La concesión Santa Marta-Riohacha para Guachón, que conecta con Venezuela, 285 kilómetros, eso también va en marcha. Se están haciendo puentes como nunca antes, dobles calzadas como nunca antes, túneles, viaductos. Eso es parte de esa modernización del país. Y en materia social, las viviendas gratis, que cuando las lanzamos con el señor ministro, con el vicepresidente, nos dijeron: populistas, demagogos, mentirosos. Usted nunca va a poder entregarle 100.000 viviendas gratis a los colombianos más vulnerables. ¿Para qué promete lo que no puede cumplir? Pues ya están entregadas las 100.000 viviendas y vamos a seguir entregando viviendas por todo el país. Aquí, en Santa Marta, entregamos 4.150. 4.000 urbanas, 150 rurales. Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de educación. Yo decreté la educación gratis en todos los colegios públicos, del grado 0 al grado 11, hace unos años. Y ahora estamos empeñados en mejorar la calidad de los colegios, mejorarle las condiciones de vida a los docentes, prepararlos mejor y además darles oportunidades a los niños y niñas, a los muchachos y muchachas más talentosos, pero más vulnerables, que vayan a las mejores universidades del país. El programa Ser Tú Lo Pagas. El programa Ser Tú Lo Pagas, que hemos puesto en marcha, ha sido un éxito. Es el programa que busca que los muchachos y muchachas talentosos y talentosas no dejen de ir a la universidad simplemente porque no tienen recursos. Si son talentosos, que vayan a la mejor universidad y que puedan tener esa gran oportunidad. Ya llevamos más de 22.000 de esos muchachos pilos que están ya estudiando en la universidad de sus sueños, en la universidad que quieren, no importa cuánto cueste, porque ese es el programa. Yo tengo el inmenso placer de decir que aquí hay dos madres que están con nosotros, de dos pilos de aquí de Santa Marta, que están estudiando en la universidad. Servilda Díaz Granados, madre de Carlos Eduardo Castañeda. Servilda, cuéntenos un poco la historia. ¿Cómo fue que su hijo se ganó esa beca? ¿Dónde está estudiando? ¿Usted qué sintió? No, mi hijo es un niño pilo. En el colegio siempre iba adelantado, lo hacían promoción automática por su inteligencia, muy juicioso, dedicado. En el año 2014, en el colegio donde estudiaba, el gimnasio bolivariano, lo llevaron a ver lo de la cuestión de las ferias universitarias, y cuando estuvo, vino y me dice: madre, yo quiero estudiar medicina, pero en la Universidad del Norte. Yo le dije: solamente si Dios nos bendice con una beca, porque yo en ese momento era contratista del SENA, si me dan el contrato no pudiera pagar la matrícula en la Universidad del Norte en el programa de medicina. Y el día de su cumpleaños, 12 de octubre, lo llaman sus compañeritos: Carlos, danos tu clave para entrar a ver cómo te fueron las pruebas del IFE. Y dice: fuiste uno de los beneficiarios de las
ser pilopada. Hoy en día está haciendo tercer semestre cumpliendo su sueño de ser médico en la universidad que quiere, y muy feliz y agradecido con usted, señor presidente, por ese programa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el programa de articulación con la media, con el SENA, y el año pasado le decía, en los municipios que me tocó trabajar, como fue Palermo, El Banco y aquí en la Escuela Santander, muchachos, sueñen, que cuando uno sueña, se le cumplen sus sueños. Yo les pongo de ejemplo mi hijo, o sea, yo nunca me hubiera soñado que mi hijo hubiera estudiado en la Universidad del Norte, porque no tenía los recursos. Él hoy en día está cumpliendo sus sueños y espero y le pido a Dios que termine y sea un gran profesional para que cumpla su sueño de ser un médico para el servicio social. Muchas gracias. Qué ejemplo tan maravilloso. Qué ejemplo. Tengo otra madre aquí. Gracias, Zenilda. Gracias y muchas dudas a su hijo. Sonia. Sonia Rodríguez. Madre de Camila. Sonia, cuéntenos cuál es su historia. ¿Dónde está estudiando su hija? Buenas tardes. Mi hija está estudiando ingeniería civil en la Javeriana. En la Javeriana, en Bogotá. En Bogotá, sí, señor. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo le anunciaron a ustedes? Cuando abrimos el link para mirar los resultados, ahí aparecía el pantallazo de posible beneficiario. Y pues, mi hija casi se muere de la emoción. Y ahí en adelante pues se siguió el proceso. Y aún hasta ahorita, hasta enero, como el cuento, o sea, es cierto, porque uno dice, pues, de eso tan bueno no dan tanto, o sea, y sobre todo, pues, gratis en todo el sentido de la palabra. Y más si el subsidio ese de sostenimiento, eso es una ayuda inmensa. Para mí es una ayuda, por eso también se optó por esa universidad, porque igual eso le ayuda a uno muchísimo, pues, el gasto ya para uno como padre, pues, es un poco más bajo. ¿Está contenta de Bogotá? Está feliz y le ha ido bien. ¿Le ha ido bien? Exigente esa universidad, claro, es súper exigente y le ha ido hasta el momento súper bien. Gracias a Dios. Bueno, es muy fina. Pues mire, Sonia, muchas gracias. Y mire, Sonia y Zenilda, yo quiero decirle a ustedes dos cosas. ¿Usted qué quiere? A su hija también, ¿no? Pues cuéntenos su. Cuéntenos a su hija también, pues, todo. A ver, cuéntenos su experiencia. ¿Usted cómo se llama? Gracias a la bendición de Dios, tengo una hija excelente, disciplinada, Yoreidy Maritza. Hoy en día, gracias a la presidencia de la República, goza de las 10.000 primeras becas. Ya en este momento está cursando tercer semestre en la Universidad de Bolívar en Cartagena. Una niña que de antemano le agradece, doctor. Yo era conductor hasta ahora poco de la empresa del Estado, en la S, y con un salario mínimo era imposible para mí llevar este logro, del cual te siento muy orgulloso de que mi hija se encuentre en una universidad, en una muy buena universidad de Colombia. Gracias, señor presidente. Muy bien. Pero ustedes, Zenilda, Sonia, usted también, porque usted también se merece. El agradecido soy yo con ustedes. Les voy a decir por qué. Sus hijos, sus hijas, no hubieran tenido esas calificaciones. No se le hubiera abierto esa oportunidad si no hubiera tenido un hogar, unas madres, unos padres que los estimularan, que los ayudaran en el colegio, que les ayudaran a que su potencial, su talento surgiera. De manera que las felicito, y a usted también, porque ustedes también son beneficiarios de esas becas, ustedes son también responsables de que sus hijos hayan salido tan pilos. Muchas gracias, les agradezco yo por ustedes. Alguien hablaba aquí de los bolivarianos, por supuesto que se van a hacer los bolivarianos. Acuerdo con Coldeportes con 110 mil millones de pesos en finales del año entrante. Vamos a venir a
a inaugurar esos Juegos Bolivarianos, vamos a construir los escenarios que se requieran y ese compromiso se va a cumplir. De manera que en eso tengan ustedes la seguridad de que eso va a realizarse con toda seguridad. ¡Bravo! Quiero también, aquí se están presentes algunas dirigentes de las comunidades Wayú. Quiero decirles que hemos estado pendientes de toda esta situación allá en La Guajira, con la desnutrición de los niños, con los niños que han muerto por desnutrición. Eso nos ha dolido en el fondo del corazón. En la semana pasada, 5 ministros y altos funcionarios del gobierno estuvieron todos allá en La Guajira. He dado hoy la orden a nuestras Fuerzas Armadas, en especial a la Armada Nacional, para que se vaya a La Guajira y comience a repartir en las rancherías, que vaya hasta las rancherías y reparta 30.000 litros de agua y 5.000 mercados por Bienestarina, en compañía del ICBF y de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y yo voy a ir el viernes a supervisar que eso se esté haciendo de forma efectiva. ¡Vamos!